Hola a todos, bienvenidos al curso de guitarra en Enréate. Hoy veremos aspectos sobre la posición del instrumento y un ejercicio al final. Quédate a aprender. Bienvenidos a la clase de guitarra. Hoy abordaremos temas sencillos pero muy importantes como la postura del instrumento y un sencillo ejercicio al final. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la guitarra popularmente se toca en la pierna derecha, ¿sí? Y con los pies paralelos al suelo. No vamos a cruzar los pies, ¿sí? No vamos a sentarnos así, con la pierna cruzada, porque nos puede doler la espalda, a muchos les sentirá bien y bueno, ¿sí? Si no les duele y si les va bien, pues que lo utilicen. Pero, digamos, lo más conveniente es con los dos pies en el suelo, ¿sí? En la pierna derecha, popularmente, ¿sí? Vamos a abrazar la guitarra, pero no pasarla tampoco muy por encima, sino un poquito por el lado y a tocar al lado, pues, de la boca de la guitarra, ¿sí? El movimiento de la mano tiene que ser lo más natural posible, soltando la mano y como caiga, ese es nuestro movimiento. No vamos a hacer movimientos demasiado tensos, ¿sí? Muy natural. ¿Sí? Que sea algo que sea muy natural del cuerpo para que no desarrollemos alguna tensión extra que no queremos, que nos va a doler y nos va a repercutir en cansancio, fatiga y muchas veces hasta dolores innecesarios. Entonces, popularmente es así, vamos a evitar doblar la guitarra, que esto lo hacen muchísimo, tal vez para mirar dónde están los trastes y las guías que tenemos en el quinto, séptimo y el doceavo traste. Pero no es necesario, si queremos ver un poquito, simplemente nos acomodamos ahí para chequear. O si no nos acostumbramos, ¿dónde es que está uno? Si necesitamos doblar demasiado, bueno, si es porque demasiado no soy capaz, pues un poquito inclino la guitarra, levemente, es un poquitico. Y yo voy ahí, ¿cierto? Pero no vamos a hacer esto. ¿Ves? Tocan así, esto es fatal para la mano. Entonces, así vamos a tocar la guitarra nos vamos a sentar en una silla plana, en la punta de la silla, no nos vamos a sentar atrás, sino en la punta. Eso nos va a hacer que automáticamente nuestra espalda esté lo más recta posible, sin tensionar, tampoco es sacando pecho así, no, tampoco es así, ni muy abajo. Sentado en la punta con la espalda recta, pero relajados, sin tensionar demasiado. En la guitarra clásica, lo que hacen es que por medio de un banquillo, un taburete, algún sistema que eleve un poco la guitarra, se lo van a poner en la pierna izquierda, ¿sí? En el caso que no tengan nada de eso, hasta una taza puede servir. Algo que eleve la pierna un poquitico. Entonces yo la pongo sobre eso, se eleva un poco más respecto a la derecha y la pongo en la pierna izquierda. Eso va a hacer que automáticamente quede más como estirada, espigada la guitarra. Y eso me va a ayudar como a tener como un acceso mayor, ¿sí? Al instrumento. A veces puede ser beneficioso, otras veces algunos no lo tendrán por la espalda. Pero afortunadamente existen almohadillas, existen ergoplay, cositas que le ponen para que la guitarra esté un poco más alta, por decirlo así. Inclusive hay personas que se lo ponen en la pierna derecha y la abrazan. Yo no lo hago, pero si les va bien, a veces hasta cómodo puede ser. Lo importante es que esté lo más cómodo. Pero generalmente ahí en la pierna derecha va bastante bien. Entonces es muy sencillo, ¿sí? Siempre todo va de lo más natural y relajado posible. Ahora, para completar un poco el ejercicio que habíamos visto primero, que era, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es de a un solo golpe, ¿sí? Con diferente dedo, índice medio, vamos a hacer eso, pero en todas las cuerdas, de la primera hasta la sexta, o sea. Y ahí me devuelvo. Pero si se fijan, yo no estoy levantando los dedos. Yo no hago esto, y las dejo ahí. Ok, ese mismo ejercicio con el primero, empiecen a trabajarlo con el cuarto dedo. Por ahora,
El tercero está bien, si llegan hasta el tercero, y no tensionar demasiado. Recuerden no bajar esto. Siempre hay como un pequeño espacio aquí entre esta parte del diapasón. No vamos a estar recargándolo acá, ni este dedo saliendo acá, sino dejando un pequeño agujerito ahí, ¿sí? Que toque. Si necesitamos más dedos acá, esto lo bajamos para que suba, ¿sí? Pero no vamos a estar tocando así. Siempre va a quedar ese espacio, ¿sí? Inclusive en la sexta cuerda hay un poquito, sí, ese espacio. No es demasiado sacarlo, tampoco restringirlo mucho. Entonces, el primer ejercicio que era, ya pueden trabajarlo 3 y 4. Y así en todas las cuerdas. Y lo mismo el segundo ejercicio, que es el que le estoy dejando, hasta la sexta cuerda, ¿ok? De arriba hacia abajo. Si pueden, si no, por ahora hacerlo hasta el tercero, pero los que ya puedan hacerlo, es fenomenal que empiecen ya a intentar hacer con el cuarto dedo para que ese no se nos quede como atrasadito respecto a los otros. Lo vamos a utilizar todo en un ejercicio muy sencillo, muy práctico. Al principio causa un poquito de molestia, pero tranquilo que ya les va a salir y les va a servir para todos los géneros musicales y para tocar cualquier cosa. Entonces es muy bueno que lo utilicen como apoyo, como calentamiento, un ejercicio de técnica fabuloso para ustedes. Espero que lo aprovechen, que les guste y nos vemos hasta la próxima, ¿vale?